aprovechamos en este momento para agradecerles, debido a la seguridad que se está viviendo en este momento, las corporaciones policíacas tenemos entendido que fueron convocados por el Ayuntamiento de Tuxtepec, así como el Ejército Mexicano. Tenemos un apoyo impresionante tanto del Ejército como de la Policía del Estado. Sé que el Ejército está empezando o hizo un dispositivo en todas las principales ciudades del país. Y bueno, en Tuxtepec no es la excepción. Están haciendo cordones de seguridad en las esquinas alrededor del Palacio Municipal, ya desde varias cuadras, para tener un filtro de seguridad, de revisión. Y bueno, la Policía Municipal también desde muy temprano está haciendo su labor, los rondines de la Policía del Estado, y la verdad es que eso nos da más tranquilidad. Eso nos garantiza el que podamos salir a divertirnos, como usted lo menciona, y que podamos salir con la familia, que es lo más importante. Poder salir de la mano de su esposa, por ejemplo, y poder disfrutar de esta gran noche como lo es el Bicentenario. Mira, en serio, Islet, estoy sorprendido. Hubo muchísima población, llegó muchísima gente de las comunidades, de los municipios vecinos, a festejar el Bicentenario aquí, a Tuxtepec, al Parque Juárez. Sinceramente, estoy sorprendida. Hay muchísima población. Y sobre todo que lo esté haciendo de manera tranquila, de manera alegre, de manera divertida. Esos juegos pirotécnicos estuvieron sorprendentes. Y sobre todo a mí me parece magnífico que la familia salga unida a poder divertirse. Yo creo que Gustavo Pacheco puede decir y puede ser tranquilo que había temor de que hubiera algún hecho violento, inseguridad, pero vemos que no, que fue prueba superada, yo así lo veo. Y espero que así sea el transcurso de la noche, que la familia disfrute y disfrute de la fiesta. Breves y últimas palabras para que la gente continúe con esta celebración. No, pues que se sigan divirtiendo, todavía la fiesta va a continuar, ¿no? Que no, y que aprovechen ahora sí que el buen tiempo, ¿no? Y que sigan, que obviamente estas fechas no cualquiera les toca, ¿no? Entonces tuvimos la suerte y el orgullo y estamos hasta para divertirnos el día de hoy. Presidente, su invitación para que continúen celebrando. Pues invitar a toda la gente que nos está viendo a que se divierta desde el distinto lugar que nos esté viendo, a que la pase muy bonito, a que siga gritando ¡Viva México! Y a que pues celebre junto con todos nosotros la alegría de ser mexicano. De ser un país libre, sobre todo. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos la presencia, presidente municipal, y acompañado de su esposa, que trae un bonito vestido típico de la región. Y se siente orgullosa, por eso me da mucho gusto verle, porque aparte la gente que nos está viendo en el extranjero, en el exterior, donde no conoce la belleza de nuestros huipiles, ella lo porta y lo porta elegantemente. La verdad, le agradecemos la presencia aquí en el staff de GM Televisión. Gracias, licenciado. Muchas gracias a todos. Buenas noches, y continuamos con nuestra fiesta. Nosotros seguimos transmitiendo a través de nuestro portal de GM Televisión. Gracias a todos ustedes que, como ya lo mencionamos, en diferentes lugares de nuestro país, en diferentes países, nos pueden ver y pueden disfrutar con nosotros todo lo que las familias tuxtepecanas lo hacen en esta noche. Continúen viendo las imágenes a través de nosotros en www.gmtelevisión.tv. No pudieron venir aquí al Parque Juárez, de igual forma, pásenla bonito, disfruten de las fiestas, igual mañana del desfile, hay que hacerlo y de manera tranquila. Yo les agradezco y les mando un mensaje a todos los que nos siguieron en vivo en GM Televisión, y igual manera a las personas que nos puedan ver en una grabación o en un video. Gracias, compañeros, por compartir aquí los micrófonos. Gracias a ustedes, agradecemos a toda la familia bonita de Tuxtepec de México. Sintámonos orgullosos de ser mexicanos, porque somos un país libre. De la entrevista del presidente municipal y de algunos funcionarios municipales, ustedes pudieron darse cuenta de toda la trayectoria de este enlace que estuvimos haciendo por televisión, por internet. Estamos revisando el Face en este momento de las personas que nos están mandando los mensajes, y vemos que muchas personas en la Unión Americana, Estados Unidos, nos están viendo, estamos recibiendo los mensajes, están reunidos en sus hogares viendo la transmisión de este grito de independencia. Están en Estados Unidos, extrañan sus raíces, su país, y están viendo en este momento cómo se festeja con fuegos pirotécnicos, con las autoridades y con un montón de personas. Están haciendo este magno evento en Tuxtepec. Ellos desde sus hogares, aquí hay 25,000 o más gentes celebrando, y muchos otros más en sus casas viéndonos también a través de allá, ¿verdad? Claro, y continuemos con la fiesta. No sé, que por allá hay una señora
que esté haciendo, haya hecho un molito, algún pozole, algún chile en nogada, no sé cómo lo hicieron, pero sin duda han de estar degustando de un platillo mexicano. Mira, yo creo que esas amigas, ya que mis compañeras conductoras tienen apetito, nos vamos a tener que ir a disfrutar unos ricos tacos. Eric, espero que nos hayas preparado ya a todo el equipo. Déjeme televisión, nos hayas preparado unos deliciosos tacos, un pozolito, y claro, tenemos que consumir la cerveza que producimos en la región. De igual forma, quiero agradecer a todo el equipo técnico que ha hecho posible también esta transmisión, el equipo que está por allá atrás, chicos, muchas gracias. A Katy, a César, no los vemos. A César, a quién más, Jairo, Iván también está por ahí, Juan. Todos, pero los patrocinadores. Todo lo que inicia termina y vamos a dar lectura a los patrocinadores que hicieron posible este evento, por favor. Bueno, hemos hecho posible esta transmisión para ustedes. Claro que sí, ya tenemos a Carmen Baizabal, Estética Estilo, al presidente municipal de Tuxtepec del H Ayuntamiento, claro, Eduardo Sequeda Marcelo, a Maximil Fernández, Ángel Galán Velázquez, presidente de la Canaco de Tuxtepec, de igual forma, Francisco David Cancelo. Ellos pudieron ser posible este programa, así es, llegara en vivo a sus hogares. Y el contador Faustino Mendoza Hernández, regidor de Ecología, también al regidor de Seguridad que ha hecho posible esta transmisión y esta seguridad y esta paz, el señor Roberto Valderrama Ortiz, también al regidor de Parques y Jardines, Rolando Cruz Maraña, y por supuesto a Nail Bashon de Marisela, y también al Salón Líbanes. También a la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, al señor Santos Marcial Lucas de Construcciones y Servicios Argos, César Limón Olasco, quien es regidor de Obras Públicas, también a la síndico procurador Claudia Inés Casarín y el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Eviel Pérez Magaña. Que vamos a hacer una preinauguración de la Iguana Azul. Les invito a mis amigos a que podamos tomarnos un tequila ahí y luego les vamos a invitar. Luego, claro que sí. Bueno, continuemos con... A ver, ya para despedirnos. Invitar, fíjate que se vayan a tomar una foto bien padre y muy profesional a Fotoestudio Puebla, porque créanme, no se van a arrepentir. Los grandes momentos hay que guardarlos, y quién mejor que Fotoestudio Puebla para hacerlo. Pero salimos guapos después de Fotoestudio Puebla. Y también un saludo y un agradecimiento como patrocinador al diputado Jaime Aranda Castillo, quien es representante legislador por el distrito de Tuxtepec, a la regidora de Salud, Rosalba Ramírez Mirabete, a Jesús Hernández Martínez, es dirigente del Partido Revolucionario Institucional aquí en Tuxtepec, y a Vidobar La Iguana Azul, opinión de mi ciudad, a Francisco Alonso Aguja, que también es principal también, ¿no? Gracias a todos ustedes, un beso enorme, sigan celebrando con toda la familia, porque en familia todo es mejor. Claro que sí, con la familia hay que disfrutar de la noche. Yo les invito a que lo hagamos desde nuestra casa, en algún lugar de diversión, o desde el Palacio Municipal, o aquí del Parque Juárez de Tuxtepec. Bueno, finalmente, como les decía, tuvimos un inicio, hoy es el fin de esta transmisión especial de la cobertura de GM Televisión del Grito de Independencia en Tuxtepec, Oaxaca. La dejo a Gina Martínez, a Isabel Coser, Isabel Cano. Gracias, buenas noches y sigan pasándosela muy bien. Que hayan estado con nosotros. Buenos días. Y vamos a terminar la transmisión y hasta la próxima, hasta el próximo año. Seguiremos con más. Gracias al equipo técnico, visítenos en www.gmtelevisión.tv todos los días. Ay, Tecalitlán.
Cerro de la Cruz el sol ya se deja ver. Por el Cerro de la Cruz el sol ya se deja ver.